Radio, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Estamos acá en Radio Zona X para el primer capítulo, primera temporada, primera edición del programa El Hombre que Camina, junto a Fakir en los controles, el hombre que acompaña. Saludos, hermano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien acá en la mañana partiendo ya con El Hombre que Camina, controlado, conducido por Deikin Santori casa? Oye, primero quiero saludar a todos los que están conectados, los que se están conectando hoy día, este día martes 26, tempranito, 9 y media de la mañana, para lanzar la vibra chaolina acá, la energía que a todos les falta y que abunda en nuestro interior y que no lo sabemos. Primero, para comenzar, quiero como darme el espacio, que creo que va a haber poca oportunidad para hacerlo, de explicar un poco de qué se trata esta instancia. El Hombre que Camina viene de una canción propia, que viene, a su vez, de una idea expuesta en un blog en la cual se dice que el hombre que camina, el hombre que avanza, el hombre que tiene ideas, el hombre que evoluciona. A su vez también vengo de hacer otro podcast que se llama Brainstorming Podcast, que lo pueden encontrar, paso el dato a propósito, que lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor y en todas las aplicaciones de podcast, que es un programa que hice hace poco, el año pasado de hecho, en su primera temporada junto a mi hermano Garfiest. Un saludo para él si está conectado también y para todos los amigos que están conectados. Y bueno, aproveché la instancia de que la radio Zona X abrió este pequeño espacio para también poder transmitirles la energía a ustedes cada mañana de los días martes, a través de mis experiencias personales, a través de mis experiencias espontáneas y sin el afán de ser autorreferente, obviamente, pero sí entregando un enfoque propio de este lenguaje que nos va entregando la vida, que al fin y al cabo de eso es lo que se trata este programa, que es transmitir la energía y transmitir la enseñanza desde libros, películas, desde acontecimientos personales, desde situaciones habituales, hasta tener invitados, obviamente, que sean expertos en algún tema puntual, que tenga relación con la energía, con la matemática, con algo sagrado, con la magia, con la música, con el arte, con el diseño, en fin. ¿Qué más? Obviamente las personas que están interesadas en... ¿cómo se llama? ¿Asistir? En asistir, obviamente, pueden escribirnos que tengan algún tema en especial, en particular, que tenga que ver con la energía, con el aprendizaje o con la evolución. Obviamente pueden escribirme a través de las redes propias personales o a través de la misma radio. Perfecto. Para que nos comuniquemos y nos conectemos. Esa es la idea también del programa, conectarnos. También las personas que estén interesadas, que tengan su negocio, que tengan el interés de sponsorearnos, de estar acá como marca y participar también. Por supuesto, está la puerta abierta para todos aquellos que quieran hacerlo. Exacto, así que pueden escribir también a contacto@radiozonax.cl y enviar sus sugerencias de repente, o si quieren venir al programa también te pueden escribir ahí y nosotros te hacemos ahí la conexión. Voy a aprovechar de pasar mis redes, cabros, para las personas que estén ahí conectadas, para que nos vayamos conectando a través de Instagram y todas las redes sociales. Mi Instagram es deikin-san, deikin-san, para que me contacten por esa red social. Siempre estoy tirando ahí buena vibra a través de la historia y todo. El Facebook es Deikings con Z al final. El Twitter es Deiking solito, Deiking. Y también tengo un blog donde pueden leer algunas cosas que se llama deiking.blogspot.com. Obviamente también pueden encontrar mi música, todo esto. Bueno, me presento. Yo me llamo Deikin Santori, como decía mi hermano Fakir. Exacto. Soy músico, soy escritor, como dice por ahí una cita de alguien que no recuerdo en este momento. Uno es lo que hace. Si al escritor lo hace el escribir, al cinematográfico lo hace el hacer música, o sea, hacer películas, perdón. Al músico lo hace la música. A mí me hace todo lo que hago y a ti también te hace todo lo que haces. Y bueno, estoy trabajando en dos discos en este momento, El Amanecer, un disco que traigo desde el 2014, y otro disco que es más actual, que es para este año, que se llama Da Vinci. Estoy trabajando junto a Brocaef, un gran productor, y muchos amigos de la música también que están ahí asociados en este proyecto. Lo tuvimos acá a Brocaef también, digo. ¿Estuvo acá? Algo fresco. En Alta Frecuencia. Alta Frecuencia, gran programa. También estoy trabajando con Satoshi, que también estuvo acá. También estuvo acá, ¿ves? Pura gente famosa, pura gente buena vibra, buena energía. Así es. Sí, espero que los amigos de Alta Frecuencia me inviten a mí pronto, ojalá. Por supuesto. Se va a dar. Eso. Todo conecta en su momento, todo conecta en su debido momento. Exacto. Y bueno, ¿qué más puedo decir de mí? Soy diseñador gráfico también, estoy metido en varios proyectos, me gusta todo lo que es el arte, la creación,
Creo que nosotros somos arte, en verdad. Nosotros por dentro... Por eso todos los niños crean cuando son pequeños, pues, porque nacemos con el con la semilla de la creación dentro. Exacto. Cosa que luego se va mitigando por la sociedad, por la enseñanza, por la religión, etcétera, por la política, en fin. Temas duros que ya vamos a tratar en algún momento específico. Y bueno, ¿qué más puedo decir de mí? Eso, nos vamos a ir conociendo en el camino también. También pueden escuchar obviamente mi música que está en Spotify, buscándome como Daking, obviamente, en YouTube. Y ra, para meternos en este, introduciendo en este primer capítulo, siento que es importante hablar sobre el primer paso. De hecho, ese es el título de este primer capítulo acá en Radio Zona X. El primer paso, el paso de la valentía, el paso que vence los tabús, los miedos, las barreras que muchas veces, como decía anteriormente, la sociedad o los padres o la educación misma nos va imponiendo de forma natural, porque claro, uno cuando nace ya nace con capas de basura. Capas de basura, a esto me refiero, con capas que te van cubriendo de cosas que son realmente inservibles para una persona natural o para una persona que trae conocimiento desde otras partes, ¿cachai? Cosas que al fin y al cabo no nos permiten a nosotros autodescubrirnos y nos tapan con estas basuritas que nos van haciendo, que nos van forjando de una forma de acuerdo a la que el resto de las personas se forjó. O sea, es como el bautismo, ¿cachai? Tu papá te bautizó cuando pequeño, pero no te preguntó en una religión que a lo mejor no te preguntó si te iba a gustar. Que no sabíais si iba a tener la misma ideología. Al fin y al cabo son cosas implantadas, impuestas, que nos transforman, pues, que nos van creando. Por ahí hay otra cita. Juro que voy a traer el nombre de la cita. El material de apoyo. Sí, voy a traer el nombre de la cita en la próxima ocasión. Así es. Creo que es de Carl Jung, que dice que nosotros no venimos al mundo a buscarnos. Que la gente de alguna forma comete un error al pensar que tiene que encontrarse, sino que venimos al mundo a crearnos, a transformarnos en aquello que queremos ser, a sacar la semilla que tenemos dentro cuando nacemos y a transformarnos en aquello que realmente somos y que realmente podemos ser, porque en definitiva la vida es como que tú podés ser lo que tú queráis realmente. Al fin y al cabo, a todo lo que te dediqué, podéis ser realmente bueno. Como que todo es cosa de práctica, en definitiva. Todo es cosa de tiempo, todo es cosa de paciencia, todo es cosa de práctica, todo es cosa de entenderse a uno mismo y saber que la mente es un potenciador o un limitante. Como dice Einstein, o la mente crea o la mente destruye, pero todo está en la mente. Tú eliges qué camino toma, qué opción va en la que vaya a seguir. Nacemos con estas capitas que yo les decía, que yo les comentaba, que nos van cubriendo de conocimiento que no sé, puede ser que nos sirva o no, con acontecimientos, etcétera, un sinfín de cosas que nos van haciendo transformarnos en algo que al fin y al cabo cuando grande se va floreciendo, que se va como expandiendo. Y en definitiva, el primer paso es el que más cuesta por esto mismo, porque estamos cubiertos de capas y capas y capas que cuesta, de la cual cuesta desenvolverse, descubrirse. Está el miedo también, por otro lado, que como decía, es provocado por nuestra propia mente. Aquella sensación de que no vaya a poder, de que algo te va a pasar, empiezan a salir a flote todas las cosas negativas que conoces de ti o que la gente te ha dicho que tiene, que te ha manifestado o que tú mismo has implantado en ti. El ejemplo más claro, y sin ir más allá, es el acto de venir acá a la radio hoy día, que es algo para mí personalmente nuevo. Nunca he transmitido en vivo, y soy una persona que se equivoca mucho, soy una persona que se olvida de muchas cosas, y las personas que son cercanas a mí creo que se dan cuenta de aquello, creo que lo saben y creo que muchas veces molesta. Pero en definitiva, el acto más importante y el acto más valioso es el hacer. Como se dice por ahí también, y algo que también he implantado mucho en mí personalmente, y vuelvo a repetir, esto no es con el afán de ser autorreferente, pero sí son experiencias que yo he implantado en mí. Yo creo que allá afuera está lleno de maestros. Yo creo que la vida, sin ir más allá, también es un maestro. Yo creo que las aves
son maestras. Yo creo que la tierra, los niños son maestros. Yo creo que los padres, yo creo que la mentira, yo creo que la religión, la política son maestros. Yo creo que de todo puedes sacar algo, como dice Bruce Lee. Tú tienes que crear tu propio camino. Este es el camino del no camino. No existe el camino para ti, tú tienes que creártelo. Venimos acá a crearnos. Tenemos que recordar ese concepto de la creación, de que somos creación. Y bajo ese concepto, nosotros tenemos que adquirir cosas, conocimiento de todo aquello que hay, de todo lo que hay alrededor, perdón. De los árboles, de los pájaros, de los niños, de las plantas, de los padres, de las personas que de pronto son malos ejemplos o son personas que no queremos ser, personas que detestamos, hasta de ellos mismos podemos sacar ejemplos. Ejemplo de cómo no ser, por ejemplo. Valga la redundancia. Y así, un sinfín de cosas. Todo está lleno de maestro. Nuestro propio ego es un maestrito, como decía por ahí mi amigo Salvatore, que también le mando saludos y que estuvo también en uno de los capítulos de la Brainstorming Podcast, allá por el año pasado. Y bien, al fin y al cabo nosotros tenemos que aprender a aprender. Tenemos que aprender a adquirir, a observar, a analizar aquellas cosas que nos generan miedo para saber primero el por qué, abrazar ese miedo, el hacernos nuestro y el decir, como yo creo esto, también puedo creer lo contrario, también puedo salir de este cascarón que yo mismo me estoy implantando para poder llegar a donde quiero llegar realmente, que como les decía anteriormente puede ser a cualquier punto. Nosotros somos los únicos limitantes que tenemos entre nuestro sueño, o sea, el único limitante que hay entre nuestro sueño y nosotros, somos nosotros mismos, no hay otra cosa. Que la persona que nos desagrada, o que el trabajo, o que el tiempo, o que esto, o que esto otro, son meras excusas que nos ponemos nosotros mismos como pequeños miedos porque no nos atrevemos a dar el siguiente paso. Hace poco yo, por ejemplo, dejé de trabajar en mi trabajo fijo para dedicarme a otro tipo de proyecto y apareció esta oportunidad que de alguna forma era algo que siempre había querido hacer, el transmitir mi mensaje, entre comillas, o lo que yo voy aprendiendo o whatever, todo lo que tenga dentro mío a las personas que quizás les pueda servir. Y a eso es lo que yo voy también, al decir que no quiero ser autorreferente, sino que quiero transmitir ciertas cosas que yo voy aprendiendo a través de estos maestros que están a nuestro alrededor. Y bueno, ¿cómo vencer el miedo? Realmente no lo sé, yo creo que es como algo, una respuesta que uno tiene que crearse uno mismo, que tiene que buscar uno dentro de sí mismo. Yo creo que la vida en sí te va dando ciertos mensajes y en particular, fuera de todo esto que comentaba anteriormente de que todo es un maestro, en particular la vida y el universo y todo lo que hay a nuestro alrededor nos está comunicando cosas que son importantes para nosotros, pero como somos una sociedad llena de estas capas de basura, llena de esta incertidumbre, o más bien de esta comodidad del querer ser lo que somos y ya, el querer estar acá y ya, y el no querer dar el siguiente paso a lo que nos gusta realmente o a lo que nos apasiona realmente. Como estamos dormidos, nos cuesta ver todo lo que la vida y lo que el universo nos está comunicando. Y claro, yo creo que esa es una misión un poco personal, porque tanto en Instagram, tanto en Facebook, tanto en la vida misma afuera, están este tipo de mensajes. Están los maestros, los libros, como Bruce Lee, el que tengo yo. Y son cosas que muchas veces adquirimos, tomamos. ¿Lo muestro o no? Ahí está. Un libro de Bruce Lee que se llama Pensamientos de Bruce Lee. Pensamientos extraordinarios de Bruce Lee. Y un saludo para mi mamá que me lo regaló. Fue regalo de cumpleaños. Te quiero, vieja. Y nosotros muchas veces como que repasamos este tipo de cosas. Vemos memes, vemos imágenes en Instagram. Y como que las leemos y decimos, ah, qué lindo. Sí, tiene sentido. Y como que nos resuena un poco. Pero lo dejamos ahí. Y no aprendemos. Y realmente, Si estas personas lograron algo, yo soy un fan, volviendo a mí, soy un fan así, demasiado fan de Bruce Lee. Me gusta mucho por su filosofía, por las cosas que logró, por las cosas que hizo también, obviamente, sobre todo. Y claro, hay tantos maestros allá afuera que están poniendo sus pensamientos, su enseñanza, su aprendizaje, porque ellos también tuvieron que pasar por un proceso en el cual aprendieron ciertas cosas, tuvieron miedos que superaron y los colocaron en libro o los colocaron en, no sé, en videos, en YouTube mismo. Estamos llenos de material en el cual nos enseñan a respirar, en el cual nos enseñan a elongar, en el cual nos enseñan a tener una actitud positiva ante la vida, aunque muchas veces suene cliché. Ayer hablaba justo con una amiga del cliché y que también es un tema que he tenido
que he tenido que tocar con bastantes amigos, porque claro, muchas frases como que son positivas entre comillas suenan cliché, pero cuando uno llega al punto de entender, de estar en el cliché, ¿cachai? De ser el cliché, onda, la típica frase de, no sé, de la persona que habla sobre, no sé, dejar el trabajo que te aprisiona como artista, quizá, y que habla sobre estar ahí, sobre el ser un emprendedor, por así decirlo, o una persona que sigue su pasión. Claro, muchas veces cuando tú estás en la otra esquina suena cliché, pero cuando llegáis a hacerlo, cuando realmente dais el paso de dejar tu trabajo, de dejar tu seguridad, de dejar todo aquello que te da la estabilidad por el seguir esa pasión que tenéis dentro, ahí realmente el cliché toma un sentido espeso, ¿cachai? Ahí realmente decís, esto significa, ¿cachai? Esto es lo que significa realmente. Y así nos pasa con todo este tipo de mensajes, con los maestros que están poniendo su enseñanza, el libro que leemos y que nos parecen muy bonitas, pero están ahí y las dejamos ahí. Al fin y al cabo, yo vengo aquí a, de alguna forma, expresar todo lo que yo he aprendido o todo lo que me ha ayudado, toda esta clase de mensajes que he visto en libros, en YouTube, en Instagram o de la vida misma, de todo lo que me han dicho los árboles, todo lo que me ha dicho el ave que vuela, que también está de alguna forma expresado en canciones, que mucho lo que hacemos nosotros los artistas es inspirarnos en las cosas que pasan alrededor para poder crear algo que sea una metáfora o que sea un mensaje subliminal o quizá un mensaje más directo, y creo que al fin y al cabo todo es necesario. En definitiva, todos estamos en un camino. En definitiva, todos estamos en un punto en el que tenemos que movernos. Muchas personas nos movemos en círculo. Nos levantamos, vamos a trabajar, salimos del trabajo, volvemos a la casa, vemos tele, nos acostamos, nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos a la casa. Y así un sinfín. Que al fin y al cabo es como un eterno caerse y volverse a parar, y caerse de nuevo y volverse a parar. El universo se mueve en espiral. Y asimismo nosotros tenemos que comportarnos como todo, como la naturaleza, como el universo, como las plantas y un sinfín de cosas, como el mismo Fibonacci, que es una medida dorada, una medida universal, perfecta, única, que está en todo. Y que nos enseña que todo se mueve en círculo, pero va en ascendencia. Asimismo nosotros tenemos que dar el siguiente paso hacia el salir de ese círculo vicioso o de calma o estático, por así decirlo, porque muchas veces no es malo. O sea, como les digo, todos estamos en un camino, y si tú quieres seguir un camino que es estático pero que es seguro para ti, genial, ¿cachai? Pero eres tú el que va a vivir siempre con la incomodidad adentro, quizás no fuera, pero con una incomodidad adentro que te va a decir, yo sé que tú servís para otra cosa, yo sé que tú querías hacer otra cosa, yo sé que te gustaría probar, ¿cachai? Y muchas personas también estamos dentro, qué buen tema, hermano. Y muchos también estamos dentro de aquella espiral, esperando el momento para salir, para tomar el siguiente paso. O sea, es como, yo sé lo que quiero hacer en la vida, pero no es el momento. Yo sé que quiero hacer esto, pero no es el momento. Y muchas veces el momento nunca llega, lo que hablaba también el otro día con una amiga. Realmente el momento nunca te va a llegar si es que tú no lo creas. Yo soy un creyente así, siento que esta es como una filosofía de vida que a muchas personas les puede servir, pero creo que está bien que uno tenga, y también es como una verdad de alguna forma absoluta, como una ley dura absoluta, como la ley de gravedad, por ejemplo, que es comprobable, que es la ley de atracción. Es verdad que el pensamiento vibra, y que vibra tan fuerte que puede atraer ciertas cosas, y que si uno de verdad se enfoca, porque hay otro concepto muy importante también en este camino, es el enfoque. Si tú no sabes dónde vas a ir, nunca vas a llegar a ningún lado, es como obvio, ¿cachai? Claramente podemos ir transformando nuestro camino o construyendo nuestro camino en el proceso, pero siempre hay como un punto donde ir. Puede ser el horizonte, o puede ser cierto lugar, o puede ser o llegar a cierto punto y después como que un poco fluir. Pero lo primordial, claro, es estar enfocado para poder proyectar los pensamientos de una forma correcta a lo que realmente sentimos. Porque otra cosa que es muy cierta es que el universo no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Y realmente siento que tenemos que aprender a confiar en el poder que hay en el universo en sí, en la naturaleza en sí y en nosotros mismos.
porque nosotros mismos somos parte de esa naturaleza, nosotros mismos somos parte de ese universo. Nosotros somos el universo, nosotros no estamos existiendo en una tierra, nosotros no estamos existiendo en un universo, nosotros somos parte de ese universo, somos universo. Estamos compuestos de lo mismo que está compuesto el universo, de lo mismo que está compuesta la tierra, como un disparo directo ahí a tu sien, de lo mismo que está compuesta la tierra, estamos compuestos nosotros, somos un ente viviente, igual que la tierra también es un ente viviente. Nosotros estamos dentro de la tierra como dentro de nosotros hay entes vivientes, ¿cachai? Es como una certeza así absoluta. Entonces, si nosotros mantenemos un enfoque de acuerdo a lo que realmente sentimos en el interior, que es correcto y que es verídico y que es real para nosotros, que muchas veces incluso escapa la razón, ¿cachai? Es como algo que no se puede explicar, pero que está. Es como ese típico cliché, sigue tu corazón, sigue tu instinto, sigue tu pecho, ¿cachai? Y que muchas veces suena como que, si el corazón se equivoca, ¿cachai? El corazón acá, hay que hacerle caso a la mente. Y claro, es que lo que pasa es que la mente es la que juega ahí en contra, es la mente la que se equivoca, es la mente la que está haciendo malas pasadas, ¿cachai? Nosotros vivimos en un péndulo constante que está moviéndose para allá y para acá, con una dualidad. Que muchas veces no sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no. Intentamos ser buenas personas, o muchas veces nos olvidamos de qué es lo que sentimos realmente. Y estando así es complicado, y eso solamente es obra de la mente, no es obra de nada más. Si nosotros nos logramos quedar quietos un rato, calmados, y logramos proyectar ese pensamiento de una forma adecuada, el primer paso siempre va a ser el que sea para ti. Y es como, se me viene a la cabeza inmediatamente una frase que me dijo un amigo el otro día, que es de un libro de, lo tengo por acá anotado, lo voy a buscar, de un libro de Deepak Chopra, que se llama Las 7 claves, acá está, las 7 leyes espirituales del éxito. La historia es bien rara, porque, y también hablo un poco sobre la vibración, sobre esto que le estoy hablando en este momento. Porque este amigo me decía, puta, estoy un poco perdido, estoy sintiendo el peso del trabajo, me estoy sintiendo mal, no puedo dormir, necesito buscar, estoy en un lapso en el que necesito buscar como un espacio para estar conmigo mismo. Una situación que se repite, yo creo que en muchos de nosotros, que el estrés no nos deja dormir, bacán tener plata, obviamente, bacán tener plata a fin de mes, tener buenas lucas, pero muchas veces la pega nos exige, nos mata, nos aniquila por dentro, nos quita energía, nos quita también valor para tomar decisión, la mente la fragua y nos deja así como una masa pesada de indecisión y de cosas que al fin y al cabo son inútiles, son poco servibles. Y mi amigo me comentaba esta historia, me decía, hay un día ordenando, abro un cajón al cual nunca me había metido, que es un cajón que tenía en conjunto con su señora, en una bodega, abre este cajón y se encuentra de cara con el libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Y me dijo que lo empezó a leer, pues. Lo sintió como una ley, lo sintió como algo que era para él, como un mensaje que era para él. Y porque él también tiene ciertos como comparte como ciertos conocimientos del universo y ciertos como conocimientos propios también. Me refiero a las enseñanzas que da la vida, los mensajes, la vibración y todos estos conceptos que son más bien como espirituales, entre comillas. Y una de las primeras uno de los primeros capítulos del libro habla sobre no tengo acá anotado el capítulo. Ah, sí, acá está. Que se llama la ley de potencialidad pura. La ley de potencialidad pura, perdón. Y en este capítulo ahora habla sobre un ejemplo que explica lo siguiente. Nuestra mente funciona como si estuviéramos perdón, sentados en un lago. Y nuestro pensamiento o nuestro decreto es una piedra. Cuando tú estás en calma y tiras la piedra al lago, la piedra lo que hace es soltar unas ondas que en algún momento llegan a ti. Eso en un lago en calma. La analogía nos sugiere que estas ondas es la vibración que trae que dispara el universo, o son los acontecimientos que el universo trae hacia ti y se van expandiendo. Pero cuando nuestra mente no está en calma, nuestra mente es como un mar en invierno, es un caos. Entonces, cuando tú lanzas esa piedra, la piedra se pierde. El pensamiento y la vibración que hay se pierde en ese mar de ideas, en esa
en esa catástrofe marítima, ¿cachai? Y siento que fue muy acertado que llegara este comentario a mí, como llegó el libro a mi amigo, porque realmente siento como una verdad absoluta todo aquello que tiene que ver con la con el enfoque, con el estar en calma para tomar decisiones. De hecho, si nos vamos un poquito más allá, y haciendo lazo un poquito con lo que le decía anteriormente, todas las personas exitosas tienen cierta tendencia o tienen la costumbre implantada de meditar, por ejemplo, que es una herramienta bastante buena para mantener la mente en calma, para mantenerse uno mismo en calma, para aprender a respirar, que es súper importante, y que el otro día también hablaba con una amiga por ahí, a la cual le mando muchos saludos, obvio, que nosotros no sabemos respirar, ¿cachai? O sea, están cuático en el punto en el que está nuestra sociedad, que nosotros no sabemos respirar. Y es cosa de meterse a YouTube y poner cómo respirar, ¿cachai? Cómo oxigenar el cuerpo o cómo alcalinizar el cuerpo, porque esto es como los alimentos también. Existen los alimentos ácidos y los alimentos alcalinos. Yo tampoco sé mucho sobre esto, pero sí manejo estos dos conceptos que son los que de alguna forma he usado. Y cuando tú alcalinizas tu cuerpo, lo oxigenas, ¿cachai? Le dais flexibilidad. Otra cosa que hablaba también mucho Bruce Lee. La flexibilidad es la base de la vida, ¿cachai? Es de lo que nos hacemos nosotros mismos. Si tú eres flexible, te puedes adaptar. Te puedes adaptar a las situaciones y entiendes de otra forma mucho mejor cada situación. Dejas de ver los problemas, sino que ves un aprendizaje, ¿cachai? Si te pasó algo hoy día dando un paso en falso, porque también hay pasos en falso, también puedes dar un paso y tropezarte con una piedra, y tú decís, ah, esta piedra de mierda, loco, y te quedáis ahí en la piedra, y te quedaste en la piedra, ¿cachai? Y ya tu mente se volvió un mar absolutamente como una tempestad, ¿cachai? Por solamente quedarte en aquello, por solamente quejarte, por solamente quedarte en ese, ya te quedaste en el pasado, ya te quedaste en lo que pasó. Pero cuando vivimos presentes, cuando vivimos el aquí y el ahora, es totalmente distinto. Y todas estas herramientas nos ayudan a estar aquí, presentes. La meditación, el poder respirar bien, es un ejercicio tan simple como respirar, no sé, 20 veces al día con profundidad, inflando la guata, como los bebés. Tenemos que ver cómo respiran los niños, los guaguas. Los guaguas inflan la guatita. Y hay distintos tipos de respiración. De hecho, si tú veis técnicas de canto, por ejemplo, podéis ver que hay respiraciones de pecho, respiraciones de estómago, respiraciones mixtas, etc. Pero si nosotros volvemos a lo básico, volvemos a esa respiración, como le dice Miyagi a Daniel San en uno de los capítulos de, creo que es de la tercera película de la tercera película de Karate Kid. Cuando nosotros estamos en esta tempestad, tenemos que volver a lo básico de la vida. Y sin respiración no hay vida. Es tal cual, es eso mismo. Es aprender a respirar, aprender a volver a lo que realmente nos hace estar aquí y ahora. La meditación, la respiración, el tener un lapso para ti mismo. Para nada más. Que tu mente se apague, que tu mente se deje de preocupar por lo que pasó o por lo que va a pasar. Que son miedos y ansiedades que no existen. Cosas que estamos creando nosotros mismos para nosotros mismos. Son los regalos que nosotros mismos nos hacemos al fin y al cabo. El vivir en el futuro, en la ansiedad, en la anticipación, nos hace estar no presentes y nos hace no vivir lo que está pasando, no observar los mensajes que las cosas nos están dando. Cuando vivimos atrás también, cuando nos preocupamos de la piedra que se nos metió en el zapato, cuando nos preocupamos del problema que tuvimos con tal persona o de la situación en el trabajo que nos llevamos para la casa, ¿cachai? Estamos alejándonos de nuestro centro, de nuestro aquí, de nuestro ahora, y al fin y al cabo no permitiéndonos ver lo que hay aquí y ahora, ¿cachai? Como dice en uno de los libros de Don Juan, de Carlos Castañeda, también recomiendo como lectura los libros de Carlos Castañeda, Don Juan le dice, fíjate en lo que pasa acá, que esto no va a volver a pasar nunca más, o sea, esta combinación de personas que están haciendo algo, este pájaro que está volando por sobre nosotros, este auto que pasa con una canción sonando, no se va a volver a repetir jamás, es una combinación única. Tú, amigo mío, aquí y ahora estáis viviendo una combinación única de acontecimientos. Me estáis escuchando a mí mientras veis la pantalla, mientras cambiáis un color de algo o mientras escribí algo, y esto no se va a volver a repetir jamás. Y si tú te concentras y si nosotros aprendemos, porque también es un aprendizaje de todos, si nosotros
logramos aprender a estar en cada situación, en cada momento, aquí y ahora, logramos, imagínate la cantidad de mensajes que podemos llegar a lograr obtener o llegar a comprender de todo esto que pasa alrededor nuestro. Y Ra, eso es como básicamente el enfoque del cual hablo, el tema de la proyección de los pensamientos del cual hablo, el tema del poder del pensamiento. Yo creo que no es raro para nosotros entender que el pensamiento vibra. Y si vamos un poquito más abajo, un poquito más a lo básico, nuestro pensamiento vibra. ¿Cómo me di cuenta yo de esto? Que más allá de lo que dicen los espiritistas o personas más espirituales que yo, ¿cachai? Que tienen más estudios acerca de metafísica y cosas así. Cuando pequeño me hicieron una serie de exámenes, ¿cachai? Y donde me pusieron estas clases de, no sé cómo se llaman, chupones o papos en la cabeza, no sé cómo se llaman, no sé cuál es el nombre técnico. No sé si tú lo sabes, Fakir. Bueno, da lo mismo, en verdad. Es como irrelevante. Y me di cuenta que, claro, que mi cabeza estaba dibujando, po, ¿cachai? Dibujaba esta vibración. Y es como lo mismo que pasa cuando tú conectas una guitarra a un programa, ¿cachai? A través de un plug, de un cable, y tocáis la guitarra y la guitarra dibuja. Lo mismo hace la cabeza, dibuja, ¿cachai? Y si tú, siguiendo con el ejemplo de la música, tomáis un micrófono y cantáis algo y en el programa veis lo que se está traduciendo a través de tu voz está dibujando. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros, por fuera. Nuestro pensamiento está constantemente dibujando, nuestras palabras están constantemente dibujando. Y yendo un poquito más arriba en esta escala, imagínate, si nuestro pensamiento vibra, nuestras palabras vibran aún más. Y eso es lo que les decía anteriormente del decretar. Si nosotros nos planteamos como modo o como ejercicio habitual, diario, el comenzar primero por los pensamientos, que es lo uno, ¿cachai? Empezar a limpiar nuestros pensamientos propios, decir, loco, ¿por qué estoy pensando en el miedo, cachai? ¿Por qué estoy pensando que me va a pasar esto? Porque, seamos honestos, nuestra sociedad realmente es como que está siempre en aquel pensamiento trágico, ¿cachai? Las noticias, tú prendís las noticias y, bueno, un asalto, un robo, una bomba, un suicidio, un femicidio, violencia, ta, 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 ta. Y eso es lo que genera que al fin y al cabo tú mismo estés chipeándote de una forma violenta, por así decirlo, o que ensucia tus pensamientos más como puros y claros, ¿cachai? Te ensucia a ti mismo e implantáis este mismo pensamiento, y al fin y al cabo es un pensamiento que está implantado, que está ya sujeto a toda la población, ¿cachai? El pensamiento trágico, el salir a la calle y pensar que te van a robar, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? Partir por aquella pregunta, por aquel entender por qué, de dónde sale esto, ¿cachai? Y empezar a limpiarnos desde nuestro interior, ayudándonos también, obviamente, con una alimentación un poco más adecuada, ¿cachai? Si sabéis que, no sé, pero luego vamos a entrar en un tema nos vamos a adentrar mucho más en el tema también de la alimentación, en ayuda a este tipo de vida, por así decirlo, una vida más positiva, más que sume, ¿cachai? Yéndonos a eso, saliéndonos un poco del cliché, olvidémonos un poco del cliché, del amor como cliché, o del positivismo como cliché, o de la energía como cliché, sino que vamos a limpiar un poco todo esto y hablarlo de una perspectiva más juvenil, desde lo que somos nosotros, personas naturales, únicas, y hacer el lazo con lo que estamos viviendo también, y cómo puede ayudar el estar mejor por dentro y por fuera a lo que queremos lograr en la vida, y que es súper lograble al fin y al cabo. Como les decía anteriormente, somos nosotros mismos la barrera que hay entre nosotros y lo que queremos hacer, y que al fin y al cabo terminamos olvidando. En definitiva, volviendo al tema, lo que estaba diciendo, primero partir por limpiarnos nosotros mismos, por limpiar nuestros pensamientos, por lograr entender que nosotros estamos, que nuestro pensamiento vibra. Y si permitimos que nuestro pensamiento vibre erróneamente, y si eso se hace una constante, está evidentemente claro que hacia nosotros van a llegar las cosas que estamos llamando. Hacia nosotros va a llegar, en definitiva, todo este negativismo. Se nos van a acercar personas que no son tan, ¿cómo decirlo?, beneficiosas o útiles para nosotros, ¿cachai? Y empezando por ese punto, te dais cuenta de inmediato que al limpiarte, al sacarte un poquito esa basurita que tení, ¿cachai?, ya afuera se empieza a evidenciar un cambio.
cuando empezáis a pensar distinto, a actuar distinto, ya la gente se empieza a limpiar por afuera misma y empieza a llegar a ti gente que piensa como tú, gente que te es beneficiosa, en tanto algo energético, en tanto algo como, no sé, oportunidades de hacer cosas, de hacer música o cualquier tipo de arte. Recordemos que somos arte, o sea, no solamente hablo del arte tangible como la música o la pintura, sino que de la expresión, del ser mejor, del sonreír, ¿cachai? Del poder mirar a los ojos con honestidad a las personas, ¿cachai? Sin miedo a que vayan a pensar, porque al fin y al cabo también muchas veces el prejuicio, tocando ese punto, es algo que nace de nosotros mismos, ¿cachai? Muchas veces nosotros vamos por la calle pensando que puta, que están pensando, oye, que esto, que están diciendo esto, están diciendo esto otro, está pensando esto, me mira por esto otro. Son cosas que nosotros mismos, que nuestra misma cabeza proyecta hacia el resto, y que probablemente, si la proyectamos de esa forma, probablemente esté sucediendo, ¿cachai? Pero si tú proyectáis tus pensamientos, proyectáis tu idea, proyectáis tu intención y tu energía a través de pensamientos que son positivos, y ves con honestidad a las personas, ves con claridad a la gente, ves con claridad también el panorama total. Y si empezamos por esta limpieza, como les decía, todo alrededor se empieza a limpiar de poco. Es una forma gradual y única que solamente podemos experimentar en el momento. Siempre es importante estar despierto en estos pasos que estamos dando y poder enfocarnos en aquello que es lo que queremos hacer realmente. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano Fakir? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿La sintonía cómo va? ¿Sí? Entre paréntesis, cabros, recuerden que pueden conectar. Yo no tengo acá para ver lo que está pasando en las redes, pero... Tenemos algunos saludos ahí que dejaron. Por ejemplo, Ángelo Castiglione dice: eso, qué pro, bro. Saludos, un gran abrazo y buena vibra, King. Buena vibra. Tenemos a Foures C. Salvia, yeah. Arévalo, grande Day King. Y habla referente a un tema que estuviste hablando ahí, conversando. Referente a eso, dice: hay que desconfiar de los días muy iguales. Cuando tu día es muy parecido al que pasó, debes cambiarlo de alguna manera. Ajo. Buen datito. Sí. Nico Kren, esa es Day King. Hermano. Muy bien, muy bien. Marcelo Cartagena también estaba ahí compartiendo. Hay harta gente que está, ¿cómo se llama?, compartiendo la publicación. También qué bueno. Para que gracias a todos los mensajes que hay hasta ahora, a todas las personas que están conectadas, que están compartiendo y conectando con lo que estamos tratando de hacer acá. Sentimos que es un espacio nuevo. Evidentemente las cosas en la actualidad están cambiando. Vemos estamos expuestos a mucha, como les decía anteriormente, violencia y cosas y actos brutales, pero por otro lado también estamos expuestos también a estamos aprendiendo de nosotros mismos, haciéndonos más conscientes. Vemos una ola que va increciendo de conciencia, de yoga. Hace muy poco leí que estaban implantando yoga en los colegios, lo que me parece bastante bien por el tema que les comentaba de la respiración, que es como una base. De la elongación, de la flexibilidad, del aprender a ser flexibles, porque si tú haces tu cuerpo flexible, haces la vida flexible. Te flexibilizas ante lo que pasa, logras bailar el ritmo, súper importante en la vida, el aprender a bailar. De hecho, es también otra cuña que tenemos ahí con los amiguitos de la Brainstorming. Entre paréntesis, sigan en Instagram a la Brainstorming. Tenemos música de la mente y del cuore para todos ustedes. El aprender a bailar a la vida, lo que decía anteriormente. El aprender a danzar ante estas situaciones que vienen. Y como decía Salvita por ahí, si todos los días son muy iguales, quiere decir que hay un problema, pues, ¿cachai? Algo no está sucediendo, ¿cachai? Porque lo que está pasando es ser cíclico y cíclico estático, ¿cachai? No es malo ser cíclico si tú quieres estar así, si tú estás bien así. Pero no estáis siendo útil ni para ti, ni para nadie más, ni para el universo, ni está aprendiendo, ni está evolucionando, estáis quedando donde mismo y te vaya a morir siendo lo mismo. Y al fin y al cabo va a llegar a viejo diciendo: puta, ¿qué hubiese pasado así? ¿Cachai? La típica, ¿qué hubiese pasado así? lo que hablábamos ayer con Garfield. Es súper bueno tener esa pregunta, esa como encrucijada, ¿cachai? Esa como pucha, ¿qué pasaría así? Pero es bueno tenerla, pero que sea presente, ¿cachai? Hacerla como resolverla, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si yo voy a la radio? Esa incertidumbre, ¿cachai? Que yo la llamo como incertidumbre presente. ¿Qué pasa si yo voy a la radio? ¿Cachai? Ya, pues veamos, pues.
y la resolvemos, ¿cachai? Acá estoy transmitiendo ciertas cosas, mucha gente se va a quedar con lo bueno, mucha gente se va a quedar con ciertas cosas que le parezcan malas, y eso depende también del nivel de conciencia que tenga cada uno, lo que es bueno o malo, por lo mismo, lo bueno y lo malo es súper subjetivo, ¿cachai? Pero mucha gente se queda con la incertidumbre que es eterna, ¿cachai? Con la incertidumbre de que ya no se puede resolver. El hecho de decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto en este momento de la vida que ahora reconozco recién que hubiese sido un buen punto para hacerlo? Pero no lo hice. Y porque como dice por ahí Steve Jobs en una de sus charlas en una universidad de Stanford, dice, los puntos se conectan hacia atrás. Y yo me di cuenta de ciertas cosas en mi vida que me fueron útiles cuando la hice y o sea, me di cuenta ahora de la utilidad que tenían estas cosas que yo hice, pero cuando la hice no sabía qué shit, ¿cachai? No sabía qué onda con esto que estaba haciendo, si iba a ser útil, si iba a servir. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, tomemos la chance de actuar, tomemos la chance de disparar, de apuntar y de disparar, y si nos late, si nos vibra, si sentimos realmente que es adecuado hacer algo en este punto, en este momento, tomemos la chance y hagámoslo, porque después va a ser una pregunta, después va a ser una incertidumbre eterna que no vaya a poder calmar jamás y va a caer en ti. No nos llenemos de aquella incertidumbre, sensaciones que no nos sirven, que no son útiles. Tratemos de despojarnos de aquellas cosas y de hacer lo que nos dicta el cuore, de tomar la chance y dar el paso total. No hay error, hay aprendizaje. Obviamente todo depende de nuestro nivel de, no sé, en lo que estemos también en la vida, ¿cachai? Hay muchas personas que tienen otro nivel de responsabilidades y, como digo, también esto lo digo un poco por mí, ¿cachai? Desde mi punto de vista y desde el punto en el que estoy. Entonces como que es un poco complejo discutir o conversarlo con ciertas personas que, no sé, pues están en otros puntos en los cuales ya están un poco más sumidos en otros sistemas habituales, pues, ¿cachai? En otros ritos que pueden ser igualmente exquisitos, pero que ya están de alguna forma jugados, pues, las personas que tienen hijos, que tienen familia, que tienen casa, que tienen responsabilidades mayores, o que tienen mucha plata que pagar, muchas deudas que solventar. Entonces, como que, claro, tenéis que aprender a bailar desde otro punto, ¿cachai? De aprender también cuál es tu paso de baile idóneo para poder hacer tus cosas sin complicar o dejar de lado las otras cosas que también te llenan, po. Las personas, mis amigos que tienen hijos, por ejemplo, y como hablamos también en otro capítulo de la Brainstorming Podcast, nuestros amigos que tienen hijos son personas que han dejado muchas veces ciertas cosas de lado por este proceso tan bonito que es educar, aprender y también crecer junto a una pequeña persona que viene de ti, ¿cachai? Que es el acto creativo más grande, ¿cachai? Y dejamos muchos actos creativos que para nosotros son grandes por este acto por esta creación que es suprema, ¿cachai? Que es indescriptible, que para mí, por ejemplo, que no tengo hijo, es algo que no entiendo a cabalidad como una persona que lo tiene, ¿cachai? Y que ve la evolución en este pequeño ser que transmite todo aquello bueno que él ha aprendido. Y en este punto, lo que hablaba delante del tema de que el crecimiento en cuanto a la conciencia, las personas que se están haciendo conscientes, ¿cachai? Y que yo me sumo también a este grupo de personas que están aprendiendo de las cosas que están pasando, de los mensajes que están llegando, y que también hay una posibilidad de proyectar y de cambiar tu mundo interno para poder cambiar el mundo externo, ¿cachai? Si al fin y al cabo todo parte por nosotros, y algo que le dice P. Diddy, creo, a Notorious Big en la película de Biggie, ¿cachai? Para los que son más raperos y que estén hasta ahora conectados, si queréis cambiar el mundo, primero cámbiate tú, ¿cachai? Y es así. Todo parte desde dentro, porque todo lo que hay afuera es una proyección de lo que hay dentro de nosotros. Somos pequeños espejitos, ¿cachai? Que estamos proyectando todo lo que hay. Y si afuera vemos cosas que son negativas, es porque adentro también hay algo de nosotros que no está funcionando bien, po. Bueno, en definitiva, se me fue un poco la idea de lo que estaba hablando anteriormente, y algo también que pasa habitualmente cuando estamos hablando tantas cosas que se escapan a pautas, pero en definitiva, claro, las situaciones son distintas, y cada uno tiene que aprender a leerse a sí mismo, ver cómo puede aportar en sí mismo, y el aprendizaje está, o sea,
muchos amigos que tuvieron que dejar ciertas cosas artísticas de lado o pasionales de lado, volvieron a esto después del tiempo y entender que tampoco es para desesperarse. La vida no es corta, ¿cachai? La vida no es corta, sino que lo que es corto es nuestro trayecto acá. Pero para cada ocasión, para cada deseo o para cada sensación, hay un tiempo, ¿cachai? Como dice Einstein, el tiempo existe para que cada cosa quede en su lugar, para que cada cosa esté ordenada en su lugar. Y las personas que tienen este fuego interno tan dentro, ¿cachai? Las personas que son arte realmente lo saben. Y ahí juega un rol bien clave, bien fundamental, el tema de la paciencia, el tema del respirar, el tema de saber dónde vas, que estáis caminando para allá, que estáis dando pasos que van hacia ese punto, que todo lo que estáis haciendo está sumando, ¿cachai? Y como con el ejemplo que le hablaba anteriormente de mi amigo Steve Jobs, el estar presente nos ayuda un poco de alguna forma a ver lo que está pasando en tiempo real, aquí y ahora. Nos ayuda a entender que si yo lanzo el lápiz, algo va a pasar, como un efecto mariposa. Un pequeño gesto, un pequeño acto puede llevarnos a mover el universo completo. Pero es algo que va por, como esta piedra que se lanza al río, algo que va por expansión, ¿cachai? Algo que no pasa inmediatamente. Y nosotros, volviendo a algo que estaba diciendo anteriormente, que nosotros, que como que somos tan ansiosos, la vida es tan rápida, la sociedad es tan rápida que lo queremos todo ahora. Y nos cuesta ver lo que pasa más allá, nos cuesta tener la paciencia para entender lo que va a pasar más allá. Queremos que todo suceda, pero esto lo he adquirido, y algo que le iba a contar, que me fui como por la rama y que no lo conté. Pero yo he adquirido esta filosofía como de vida, que es como el entender que no, la vida no te va a dar las cosas, ¿cachai? Si tú te ponías a pensar en algo, la vida no te lo va a dar al toque, no te lo va a dar al 100. Sino que tú también tenés que dar ese 50%. La vida es como una... Tú, la relación entre ti y el universo es como una pareja que está lejos y que dice, ya démonos un beso, ya pero ven tú, ya no pero ven tú, ya juntémonos al medio. Y es como eso. Si tú das el 50%, el universo, la vida te va a dar el otro 50%. Y cuando tú di ese 50%, que en este caso podría ser el primer paso, que es algo de lo que estamos hablando, cuando tú hagas ese primer paso, cuando tú des ese 50%, ese acto de voluntad, el olvidarte de los miedos, el decir, ya loco, vamos, esto es fuerte y esto le voy a hacer caso, ¿cachai? ¿Es ahora o nunca? Y si lo dejo pasar, era. Entonces cuando tú das ese 50%, cuando tú das ese primer paso, el universo te abre unas puertas gigantes y te dice, tómalo, ¿cachai? De aquí para adelante tenés que seguir caminando, pero de aquí para adelante estés caminando por lo tuyo y ya lo sabís, ¿cachai? Ya lo estás entendiendo, ya es tuyo, ya es parte tuyo, ¿cachai? Y en eso es lo que estamos, y eso es lo que también voy a tratar de, o estoy tratando de exponerle en este primer capítulo del Hombre que Camina. El tener la voluntad, el tener la convicción, el tener el tiempo para uno mismo para poder cerrar los ojos en cualquier situación y respirar. El salir un rato a la calle a escuchar el sonido de los pájaros, de los árboles, del viento. Y el poder hacer todo esto parte de nosotros. La vida es como el rap. Tomáis de todo un poco. El rap como que no inventó nada, ¿cachai? El rap como que reinventó todo, ¿cachai? Tomó música antigua y la amplió y la cortó y hizo cosas, hizo mezcla, ¿cachai? Ta, 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 y salieron estos negritos ta, 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 tirando palabras ta, ta, y reinventó todo a partir de lo que ya está hecho, ¿cachai? Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros mismos también, salir a la calle y entender que está todo ahí, que hay que tomarlo, que hay que hacer nuestro propio camino en base al estar y al estar ahí, ¿cachai? Al estar presente, al sentir lo que nos está comunicando el aire, al sentir lo que nos está comunicando el sonido del pájaro que pasó volando, ¿cachai? Está todo ahí y aprendamos, volvamos a lo básico, porque como que muchas veces obviamos lo obvio, ya es como algo que ya aprendimos, ¿cachai? Respirar, ¿qué es respirar, cachai? Pero volvamos a entender lo que es la respiración, volvamos a apreciar la respiración, a sentir la respiración en nuestras fosas nasales, ¿cachai? Entrando y saliendo, y tener la sensación del aire dentro, de soltar, de expandirte, de estar ahí, de relajarte. Ahí parte todo. En ese punto donde tú te haces flexible, puedes aprender a acaparar estos mensajes que están llegando de todos lados y están de alguna forma ayudándote a dar este primer paso y a darte el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso.
¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Ya quedan unos minutitos y estaríamos ya listos. Bueno. Quería compartir también a alguien que está comentando acá en las redes sociales de Facebook Live. Hacha con J, dice. Cuando flexibilizas con el cuerpo, flexibilizas tus pensamientos. El no puedo más es imaginario. Es sorprendente lo que se puede lograr al dejar de pensar en esa barrera. Yeah. Qué buen aporte ahí el hombre. Sí, tal cual. Es una niña. Ah, ya, perfecto. Es una niña. Hacha con J. Sí, una niña. Perdón. Hacha, saludos ahí a... Saludos para la Hachita. Al hermano Day King también ahí. Gracias por estar conectada también a Radio Zona X. Al Facebook Live, que estamos compartiendo también. Tuvimos hacer una transmisión ahí por Instagram. Y la gente está motivada ahí compartiendo con los temas. Eso, hay que atreverse. Sí, como ya lo decía, es como increíble cuando te das cuenta que las barreras son tuyas. Y partamos... Mira, es que todo es como una escala de ejemplos, ¿cachai? Toda esta escala de ejemplos, como decía ella, que podía aplicar a tu cuerpo, ¿cachai? Como es increíble que cuando aprendí a respirar y aprendí a sacarte esas barreras de que no puedo llegar a no puedo llegar a tocarme la punta de los pies, ¿cachai? Y te sacáis esa barrera y, ¿cachai? Que entre una combinación armoniosa donde está la respiración y donde está también la voluntad, te dais cuenta que podí. Esa pequeña escala, ese micro ejemplo es aplicable a todo, ¿cachai? O sea, si tú te das cuenta que podís respirar afuera, que podís ser flexible afuera y que podías alcanzar cosas que creéis que no podías alcanzar afuera, en otro tipo de escenarios, ¿cachai? Te das cuenta que eso es aplicable a todo, realmente a todos. A la forma de vivir, a la forma de lograr tu objetivo, de entender otras cosas, etc. El llamado también es a ser una mente flexible, en la cual nosotros podamos librarnos de los prejuicios, librarnos de los miedos, apartarnos del qué feo eso, qué feo esto, sino que empezar también a dar un poquito más de cosas positivas, ¿cachai? Quedarnos con las cosas que son constructivas. Nosotros nos estamos construyendo y tenemos dos opciones, como decía Einstein, recuérdenlo, el sumar o el restar, ¿cachai? Y si nosotros elegimos el sumar, siempre vamos a estar sumando. Si nosotros sumamos para el resto, sumamos para nosotros mismos también, y todo un ejemplo. Y todo es como algo recíproco, algo que energéticamente se va dando y entregando, ¿cachai? La base de la vida es el dar, amigos míos, y no lo tomen como ser generoso es dar plata, no. El ser generoso es dar una sonrisa en la calle, ¿cachai? Decirle buenos días a la persona que tenía al lado, el mirar, como les decía anteriormente, con una mirada honesta, ¿cachai? El decirle a alguien, oye, qué bonito. El otro día iba por la calle y alguien, un loco que encuestaba, me decía, oye, una encuesta. Y yo, puta, como que me dio lata, ¿cachai? Porque siempre da como lata, ¿cachai? Como que tenés que quedar conversando y muchas veces como que tiene que ver con tema económico y como que está también por otro lado el tema de la moral, que puta, que la plata, que tengo que ayudar y todo. Y yo le dije que no y me dijo, ah, loco, buen gorro, bonito gorro. Y ese gesto ya te hace resonar algo, ¿cachai? Te hace sonreír así. Buena, bacán. Qué bueno que haya gente que lo entiende, ¿cachai? Que más allá de las cosas negativas, hay algo positivo que resaltar y eso también va cambiando cosas en el resto de las personas. Eso es dar. Eso es entregar. Y cuando tú estás dando, cuando tú dais más de lo que pedí, es como inmediatamente el universo te empieza a responder con dándote también positivismo y cosas buenas para tu vida que son sumatorias. Ya estamos en el tiempo, amigos. Recuerde las redes sociales de la radio Zona X. Zona X en Facebook, ¿cierto? Sí, facebook.com/tuzonax. Tuzonax. El Instagram también es @tuzonax. El YouTube, donde quedan alojados los programas también, Tuzonax. Y también estamos prontamente a subir los capítulos a podcast de Spotify. Eso, sí, pronto va a estar El Hombre que Camina en Spotify para que lo escuchen mientras caminan, para que se acompañen en las mañanas, para que, no sé, esto les pueda dar un poco de motivación. Recuerden que El Hombre que Camina trata de llenarlos de energía, de que podamos compartir este tipo de comentarios, de conocimiento, y que podamos también nutrir al resto de las personas que nos escuchan y que están ahí. Instagram, TheKing_San. Y Twitter, Day King, Facebook, Day Kings con Z. Y bueno, ahí vamos a estar publicando posteriormente todas las redes sociales y todas las cosas. Búsquenme en Spotify, búsquenme mi música. Saludo a todos los amigos que estuvieron conectados. Gracias por su vibra, por su energía. Ustedes lo entienden, eso es. Excelente, nos vemos entonces en un próximo capítulo de El Hombre que Camina. Gracias, aquí, amigos, en Radio Zona X. Próximo martes, 9:30.